Hola, buenas tardes a todas y todos. Ya estamos aquí en el segundo y último día del encuentro de Marca Páginas, que como sabéis es un encuentro literario para jóvenes con y sin discapacidad. Hay algo importante que os queremos contar, que queremos compartir. Y es que este encuentro, sabéis que lo han diseñado un equipo motor, un equipo de jóvenes con y sin discapacidad. Y vamos a poner este vídeo para recordarles, para presentar a ese equipo a quienes le agradecemos muchísimo pues todo el trabajo de estos meses, porque no sé si sabéis que este iba a ser un encuentro que íbamos a hacer en mayo en Madrid, el pasado mayo, y que, bueno, pues por culpa del coronavirus, pues no lo pudimos hacer presencial y se ha convertido en esto, en un encuentro online. Pues ahora sí, vídeo. ¿Sabíais que el programa del Encuentro Marca Páginas y muchas cosas más las ha pensado un equipo motor? Somos un equipo formado por 4 personas con y sin discapacidad. Y ahora nos tenéis en cuerpo y alma para dinamizar este evento. Y ahora nos vamos a presentar. Yo soy Celia, soy de Madrid y tengo 22 años. Hola, me llamo Fran, tengo 26 años y vivo en Sevilla. Hola, me llamo Ana Belén, tengo 23 años y soy de Córdoba. Muy bien, pues como presentador hoy tenemos a uno de los integrantes del equipo motor, Fran. Buenas tardes. Buenas. Desde Sevilla, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, para este encuentro, además, como sabéis, tenemos una aplicación de marca página que también podemos utilizar porque, bueno, Fran me decía que está muy triste, luego hablaremos de eso porque se acaba ya el encuentro, solo tenemos 2 días. Pero una cosa chula es que podemos seguir en contacto por esta aplicación. Tenemos por ahí un vídeo preparado en el que Celia nos cuenta un poquito de la aplicación de marca página. ¿Sabías que el Encuentro Marca Páginas está en la aplicación? ¿Qué puedes hacer con ella? Pues puedes recomendar libros, compartir música y escribir tus cuentos y poemas allí también y compartirlos con todo el mundo. Consigue la app y participa en el encuentro. Te estamos esperando. Fenomenal, pues ahora sí, paso el turno a Fran para que siga presentando el encuentro. Hola a todos y a todas. No, hola a todas y a todos. Ya estamos de vuelta. ¿Cómo estáis? Por ahí, saludando por el chat, seguimos con las actividades de Encuentro Mastapaina. Os recordamos que es un encuentro literario por internet para jóvenes con y sin discapacidad. Este encuentro lo organiza Plena Inclusión y se hace con el apoyo del Ministerio de Cultura. Vamos a daros algunos trucos antes de empezar. Vamos a silenciar todos los micrófonos. Si todas las personas pueden hablar a la vez, será un lío. Escribe en el chat o levanta la mano. Si quieres, participa. Te animamos a saludar en el chat para que todas las personas puedan leer tu mensaje en el chat, en el menú de Piedavie, elige la opción para todos. Por favor, no compartas pantalla sin permiso. ¿Qué actividades tenemos hoy? Ya no veré. Bueno, hoy de Ana Belén hago yo, porque hemos tenido un problema técnico y no la tenemos todavía conectada. Pues, pero te cuento, Fran, hoy tenemos 2 talleres que además tenemos como mucha, mucha ilusión. El primero, recomienda un libro. En este taller, las y los participantes tenéis 5 minutos para convencernos de que leamos un libro que os gusta. Y luego pasaremos al segundo taller, que se llama Libro Abierto. En ese taller, las y los participantes tenéis también 5 minutos, pero en este caso para leernos cuentos, poemas o cualquier creación literaria que tengáis. Pues empezamos. Empezamos con la sección Recomienda un libro. Fran, ¿cuál es la primera persona que va? La primera persona que va a recomendar un libro es Vanessa Alonso. Tiene 24 años y es de Navarra.
El título del libro que nos va a recomendar es Curioso accidente, de Ferio a medianoche. Hola a todos y todas. ¿Me escucháis bien? Muy bien. Mi libro que voy a recomendar se titula El curioso incidente del perro a medianoche. Este libro no es un libro en lectura fácil, pero es un libro súper divertido. Este libro trata de que el protagonista llamado Christopher se entera de que el perro de su vecina ha muerto y quiere investigar por qué, cuál es la razón de que ha muerto, por qué ha muerto. Y va como descubriendo pistas hasta que al final consigue saber el motivo de por qué ha muerto. Y bien, algo más, Vanessa. Misterio. Bueno, Vanessa, de 5 minutos has gastado solo 30 segundos. No sé si te he cortado. Es así, o sea, es así el resumen de lo que es el libro. Perfecto, pues muchísimas gracias, Vanessa. Vamos a decir unas cuantas cosas antes de seguir, ¿vale? Estamos dando paso primero a las personas que os habéis apuntado al taller. Yo creo que por respeto a las personas primero que os habéis apuntado, vais las primeras. Y luego le daremos turno a las personas que no se habían apuntado al taller, pero que os apetece recomendar un libro o escribir algo. O leer algo que hayáis escrito. Entonces, nos gustaría que si hay alguna persona que lo quiera hacer luego, que lo vaya poniendo en el chat, nos vaya avisando y luego le tendremos en cuenta, ¿vale? Ahora queríamos dar paso a Mónica Antequera. Fran, ¿puedes leer su presentación? Ah, mira, está aquí Ana Belén ya por fin conectada. Ana Belén, ¿tienes por ahí el guión ya preparado? Buenas tardes, ella es la otra presentadora que nos faltaba. Ana Belén, presenta a Mónica cuando pueda. Tienes que activar tu micrófono, Ana Belén, ¿vale? Mientras se activa el micrófono de Ana Belén, que le estamos intentando activar, la siguiente persona en participar para que te vayas preparando será Mariana, que nos ha comentado que tiene prisa y se tiene que marchar, ¿vale? Muy bien, Ana Belén, ¿puedes presentar a Mónica cuando quieras? Sí, sí. Empezamos con la sección Recomiendo un libro. Primero vamos a ver un vídeo. Ana Belén, vamos ya por la parte de Mónica. Ahora es el turno de Mónica. Perdóname. Ah, vale, sí. Ahora es el turno de Mónica Antequera. Ella vive en Castilla-La Mancha, tiene 26 años. Nos va a presentar La llamada de los salvajes. Es un libro de Jack London. Muy bien, y Mónica tiene preparada una presentación. Sí, sí, yo tengo preparada una presentación. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Si quieres ir presentando mientras nuestra compañera Isabel va preparando esa presentación. Ah, vale. Hola, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Mónica, tengo 26 años y formo parte del grupo ADIR y del equipo Líderes. Perfecto. Pues Isabel, cuando puedas, ahí está. Muchísimas gracias. Vale. Bueno, pues mi presentación se llama La llamada de los salvajes. Presentación del libro. Esta soy yo. Y este es el libro de La llamada de los salvajes. Ficha técnica. Título: La llamada de los salvajes. Género: novela. Autor: Jack London. Año de publicación: 2006. Que es el año que se publicó el libro.
Dato del autor, Jack London. Jack London trabajó desde muy joven en los oficios más dispares, desde marino y pescador hasta periodista, máximo exponente del realismo estadounidense. Ya con su primera novela obtuvo un gran éxito popular, que se extendió a lo largo de toda su producción literaria. Sus obras retratan la exploración de la relación entre naturaleza y civilización, estando dotadas de un trasfondo autobiográfico, en el que el destino ineludible es la muerte y el fracaso. Argumento del libro. La llamada de los salvajes es la historia de Buck, un perro que debe cambiar su modo de viaje para resistir las duras condiciones de las regiones del norte de Canadá y de Alaska. Buck descubre la vida de los perros de Trinidad y de los buscadores de oro en aquellas tierras. Todo ello despertará sus instintos más ocultos, imprescindibles para sobrevivir en las nuevas circunstancias. El contacto con la naturaleza lo convertirá poco a poco en compañero de los lobos, sus hermanos. La llamada de los salvajes, publicada en el año 1903, alcanzó un gran éxito inmediato. Los personajes principales son Buck, protagonista, que es el perro, el hombre de la casaca roja, que es un comerciante de perros, Perrault, trabajador encargado de transportar el correo, François, cuidador de perros, Speed, primer enemigo de Buck, y John Thornton es el que adopta a Buck. Valoración personal. Este libro lo leí en octubre en el club de lectura que tengo con los compañeros en mi pueblo. Me gustó mucho porque el perro es valiente y sabe enfrentarse a las situaciones difíciles por las que tiene que pasar. Aunque es un poco triste, os recomiendo este libro porque os va a enseñar que no tenemos que rendirnos cuando nos proponemos hacer algo porque, aunque tengamos muchos obstáculos, si tenemos perseverancia podemos conseguirlo. Y a continuación os comparto un tráiler, que no sé si se verá. A ver, dale tú, Isabel, a ver si se ve. ¿Sabes qué pasa, Mónica? Que claro, no sabíamos que querías también que pusiéramos el vídeo. Ahora a Isabel no le ha dado tiempo a... Claro, lo podemos intentar. Claro, de eso. Si no, lo que se me ocurre, Isabel, si puedes compartir la presentación o Fermín, el enlace, lo ponemos en el chat. Vale. Y mientras lo intentamos, también deciros que si tenéis preguntas sobre los libros que están presentando, que también las pongáis en el chat o que luego, pues para luego hacérselas a las y los ponentes, ¿vale? Nos quedan 2 minutitos para la presentación de Mónica, pues si no da tiempo a ver el tráiler. No, sí, yo mi presentación ya la he terminado. Claro, pero mira, fíjate, ya está aquí el enlace del trailer en el chat. Vale, vale. Perfecto, pues muchísimas gracias. Pues de nada, a vosotros. Qué bueno. Me silencio, ¿vale? Dime, ¿perdona? Que me silencio, ¿vale? Venga, perfecto. Muchísimas gracias, Mónica. Ya hemos escuchado a Vanessa, a Mónica... creo que de momento no se ha conectado Esperanza, corregidme si me equivoco, si en algún momento veis que se conecta Esperanza Cano, que la estamos esperando con mucha ansia, me avisáis. Mientras, si podemos, le damos paso a Mariana, que es de Baleares, nos quiere presentar un libro que ella ha escrito y que, como se tiene que marchar antes, pues le hemos corrido un poquito el turno para que pueda hablar, ¿vale? A ver... Mariana, tienes que activar tu micrófono. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Antes de empezar, no sé si me oís. Perfectamente. Yo escribí un libro, bueno, he escrito dos. Escribí un libro en junio del 2019, que se vendió como rosquillas. Y luego escribí la increíble historia de May Waldo, que no sé si lo veis. Está aquí, y trata de una pareja que convive, bueno, se conocen desde la infancia y deciden iniciar convivencia en un loft. La historia termina en el centro ocupacional donde yo estoy, en Isla, que pertenece a la organización Mater, y hay una trama. Os lo aconsejo porque dicen que las personas minusválidas o que tienen discapacidad no podemos escribir. Según la gente, no podemos escribir. Pues yo conocí el caso de una chica de aquí de Baleares
era, a ver si me acuerdo, sí, Katy Salomi Parets, que tuvo la ELA y escribió. Y por ella me dice escritora, os voy a leer lo que había escrito de todas maneras. Dice, la terrible historia de Emma Hidalgo se convirtió en mi tercer parto sin dolor. Ojo, no es que los escritores, y más bien las escritoras, seamos personas raras, que nos vean de una manera, no lo voy a leer, lo voy a decir, que nos ven de una manera y no somos de esa manera, somos de otra. Pero bueno, lo que es bueno es la trama del libro. La trama del libro termina en el centro ocupacional de dicho donde estoy, porque hay un personaje llamado Jairo que tiene un accidente de automóvil. Se estampa contra una farola y no muere, se queda tetrapléjico. Y ahí termina. Yo lo único que puedo hacer es animar a la gente, tanto de Baleares como de fuera, a la que quiera escribir, tanto poesía como cuento, como novela, como lo que quieran, que se animen y que escriban. Es lo único que puedo decir. Ya. No voy a emplear los 5 minutos, lo sé, porque he preparado algo, lo quería leer, pero lo veo muy extensivo para leerlo. En una próxima ocasión, quizás, si lo volvéis a hacer, lo pueda leer. Y muchísimas gracias. Bueno, Mariana, muchísimas gracias a ti. Una cosita. Si alguien quiere el libro, lo puedo enviar contra reembolso. Y mi teléfono, lo voy a dar, es el 652-06-4731. El libro vale 8 euros. O sea, Mariana, hemos puesto también en el chat el acceso a tu cuenta de Facebook, que hemos visto que tienes, por si pueden conectar también contigo a través de esa vía. Perdón, y otra cosita. Tengo una página, que es la escritura de Mariana. Sí, esa es la que hemos compartido en el chat, ¿vale? Ya la tiene la gente. La escritura de Mariana, puedo comentar lo que es y tal, y me pueden hacer preguntas y hacer lo que quieran. Muchísimas gracias y enhorabuena por el encuentro. Gracias, Mariana. Si tenéis preguntas para Mariana, que veo que Andrés está levantando la mano antes de que se vaya, es el momento. Las preguntas para Mariana. Andrés, desde Mendoza, Argentina. A ver, activa tu micro. Ahí. ¿Tienes una pregunta para Mariana? Uy, no se te escucha, Andrés. No. Si bueno, puedes, mira, apúntalo en el chat y la recogemos, la pregunta, Andrés. Claro, sí, Andrés, no sé si quieres apúntala en el chat o prueba a ver qué pasa con tu audio porque no te escuchamos. ¿Hay alguna otra pregunta para Mariana? ¿Josemi? Josemi, sí. Venga, Josemi está ahí con el dedo levantado. Activa tu micrófono cuando pueda. La pregunta es... Dime. ¿Has recomendado los libros, Mariana? Sí. ¿Y? ¿Qué libros? He hecho este y uno que no lo tengo físicamente, no lo tengo ni en papel, lo tengo a través de pendrive, que fue el primero, que fue La increíble historia de Elena Robinson Forrest. Elena Robinson Forrest es una mujer que vive con un loro, simplemente. Qué bueno. Y luego me dio por hacer este, el que tengo en mano. Gracias. Y ahora tengo otro a la vista, tengo la vida de Víctor a la vista, que en unos meses estará. Muchas gracias. Gracias a ti. Ya vimos a Andrés. Andrés, ¿quieres preguntar algo? Es Andrés el que ha hablado. Ah, vale, pero no era Josemi el que estaba preguntando. Pero Andrés se ha colado de repente. Ah, vale, no he escuchado, vale. Josemi, perdónanos. Oye. Hola. ¿Qué? ¿Cómo puedo corregir el libro? ¿Cómo puedes corregir el libro? Conseguir. Vale. Esto... si te metes en... Yo tengo un teléfono. Si lo quieres, te lo puedo dar.
¿Tienes un papel y un bolígrafo? No. Lo apuntamos en el chat, si quieres. Sí. Dale. Y ahí se consigue. Yo te lo envío, me envías la dirección y yo te lo envío a través de correo. Dale. Correos. Dale. Lo ha puesto Antonio en el chat. Aviso. Tengo 10 ejemplares solamente. Me quedan 10 ejemplares. Madre mía. El primero que se anime se lo lleva, como digo yo. Correr. ¡Qué locura! Me quedan 10 ejemplares solamente. Bueno, pues a lo mejor tienes que plantear si te piden mucho si imprimir más, Mariana. Sí, tengo la posibilidad, claro, de imprimir más. Qué bueno. Oye, pues yo le daría también la idea a Antonio, que quizás ya la tiene, ya la ha apuntado, de apuntar tu teléfono, como ya ha hecho en el chat, pero hacerte una entrevista y sacar una noticia en Planeta Fácil sobre tu libro. Lo podéis hacer. Sí. Esto es una pregunta. Te voy a hacerte una pregunta. Soy Antonio Hinojosa. Sí. A ti, Mariana. Dime. ¿Habría una posibilidad de que ese libro se publicara en Planeta Fácil? La lectura es fácil. La lectura es totalmente fácil. Es muy sencillita de leer. Sí. No tiene imágenes. La única imagen que tiene es la que veis en portada. Es una pareja. Y es lectura fácil completamente. Lo dicen lectura fácil completamente. Lo hice para personas como nosotros y para la gente. Y la gente lo ha cogido con una buena aceptación desde un principio. Muchas gracias, Mariana. Gracias a ti. Bueno, yo os dejo que me voy. Si me oís, salgo. Gracias, Mariana. Gracias a vosotros. Me sabe muy mal, pero tengo que salir. No te preocupes. Me espera el fisio. Seguimos, gracias. Chao. Gracias, adiós. Adiós. Hasta una próxima ocasión. Perdón, Dani me sale ya con micro. Antes no podía hablar Dani, ya se ve con micro, ¿vale? Vale, perfecto. Creo, Fermín, que Olga ha tenido un problema y... Sí, no. Ah, mira, ya Olga. Justo está entrando ahora. Vale. Sí. Disculpad que se me ha caído la conexión. Sí. No sé si ya habéis respondido a la consulta de Antonio. Entiendo que sí. Que sí, que el libro me ha dicho que es facilitado y que está en lectura fácil y todo. Muy bien. Pues perfecto. Pues yo creo que todavía Esperanza Cano no está y nos tocaría darle paso, si te parece, Fran, a Jesús. ¿Vale? Tienes que activar el micrófono, Fran. La hola. Perdón, Jesús, un segundito, te van a presentar, ¿vale? Jesús Cariasco es el siguiente, tiene 25 años y vive en Extremadura. No va a recomendar, un motio viene a verme. Éxito es Patri Ne. Muy bien, cuando quiera, Jesús. ¿Este es el libro? Acércate más al ordenador, que se te escucha. Se llama Un moto viene a verme, del autor británico y estadounidense Patri Ne. Y este libro nos habla de nuestra dificultad para aceptar la pérdida de los lazos, y de los lazos frágiles, pero extraordinariamente poderosos, que nos unen a la vida. Qué rápido, Jesús, tienes 5 minutos, puedes tardar más. Cuéntanos un poquito más del libro, ¿por qué te ha gustado? Porque me gustó cómo el niño superaba lo que le contaba el monstruo. Porque como su madre estaba enferma y me gustó mucho.
de cómo lo superó. Qué bueno. Oye, ¿es fácil de leer el libro? No, está un poquito, no está en lectura fácil. Sí, sí, probando. Y Ana Belén, si te escucha bien, pero te voy a desactivar ahí el micro. Muy bien. Pues Jesús, ¿quieres añadir algo más del libro? No más. Rápido. Oye, mientras seguimos con la siguiente presentación, que Ana Belén, si quieres ir pensando, viendo la parte de Rubén, pues si le quieres presentar. Perdón, me estoy saltando cositas. Mientras, os animo a seguir poniendo en el chat preguntas para las personas que han presentado libros y me gustaría que en algún momento todas y todos dijéramos con qué libro de los que las otras personas nos quedamos, de lo que las otras personas nos han recomendado, nos quedamos, ¿vale? Estaría guay, os apetece que juguemos a eso, a ver quién nos ha convencido, ¿vale? Nos tenemos que convencer de leer un libro, ¿vale? Muy bien, pues Ana Belén, cuando quieras. ¿Tienes que activar el micrófono? Sí. Ahora. Quizá también podéis pensar preguntas para las... No. Quizá hay alguna persona que no se ha apuntado y quiere recomendar algún libro. Podéis poner en el chat, por si no queda tiempo luego. También podéis pensar preguntas para las y los ponentes. Muy bien. Ahora, ¿dónde tenemos a Fran? Que active su... Un segundito, Andrés. A ver, Fran, activa cuando puedas tu micrófono y sigue, ¿vale? ¿Tienes que activar el micro? Ahí. Ahora habla Rubén Herrero García. Rubén es de Canarias, tiene 34 años y nos va a hablar de Panza de Burro. Es un libro de Andrea Abreu. Hola. Buenas, pues nada, yo estoy muy encantado de estar en este encuentro. Igual estoy un poco nervioso porque no suelo hacer este tipo de encuentros. Entonces, bueno, pues me animó una amiga y aquí estoy. Vengo a recomendarles un libro que es de una autora canaria, a ver, lo tengo por aquí. No sé si se verá bien, se ve al revés, creo. Se llama Panza de Burro y yo tengo la tercera edición que la compré en agosto y ya va por la séptima edición, si no recuerdo mal las últimas noticias que vi. Bueno, recomendar un libro es algo muy personal. No suelo recomendar libros. Leo libros, pero no suelo recomendar libros. No es un libro de lectura fácil, sé que me lo van a preguntar antes que me lo pregunten, pero es un libro que se lee muy fácil. ¿Por qué es un libro que se lee muy fácil? Porque tiene un lenguaje muy coloquial. O sea, lo que más destacaría yo del libro es la voz que imprime la autora. Digamos que es una voz muy particular porque no sigue con los cánones que vienen de la mayoría de los libros, la mayoría de las novelas. Se escriben de la misma forma, con el mismo tipo de lenguaje. Y yo que soy una persona que me gusta leer, pero no me gusta leer cosas complicadas y difíciles, he agradecido un libro como este porque el lenguaje, la voz que usa es muy particular. Bueno, yo tenía aquí apuntadas un montón de cosas, pero seguramente no diré ni la mitad. Bueno, me gustaría destacar en cuanto a autora, que es una autora mujer, canaria y muy joven, tiene 24 años solo, y que ella suele recalcar en todas sus... Si habla muy rápido me lo dice, sin problema, porque yo empiezo y es como una mota a veces. Bueno, la autora es una autora canaria, mujer, y ella destaca mucho en sus libros algo que es para mí súper importante, y es que deberíamos valorar las historias, los libros, las personas, en realidad todo, por cómo es realmente, no si es
una chica, un chico, por su identidad de género, por el, su forma de ser, sino por lo que realmente estás leyendo. Hay veces que dices, ah, pues esto lo escribió tal persona, seguro que es así o asá, sin siquiera leerlo, ni siquiera construirte tu propio juicio de valor, ¿no? Eso me gustaría destacar en cuanto al autor. Y después, en cuanto al libro, como ya dije, pues, la voz que tiene, el lenguaje que usa. Es una historia muy particular. Es una historia de dos niñas. No sé si se ve en la portada. Se cogieron una fotografía de una fotógrafa argentina, si no recuerdo mal. Y es una historia de dos niñas. De dos niñas canarias, dos niñas del norte de Tenerife. ¿Y por qué es particular? Porque nos la cuenta una de las niñas. Y claro, qué mejor que una historia que es contada por su personaje, el propio persona que la vive, ¿no? Y claro, a mí, por ejemplo, como canario, pues, como persona que vivo en Tenerife, la terminología que usa me resulta tan familiar como es la que yo he usado toda mi vida. Entonces estoy, pues, súper contento de que haya una autora, una escritora que está teniendo un montón de éxito a nivel nacional, que utilice esta terminología para referirse a Canarias y que se conozca Canarias la parte que no es sol y playa, digámoslo así, porque solo se habla de Canarias, de Tenerife, de todas las islas, como sol y playa, y realmente hay una Canarias del interior que es la que hace que el sol y playa funcione, aunque ahora con esto de la pandemia parece que no está funcionando y parece que aquí no vivimos personas, pero sí vivimos personas y somos los que, pues, hemos sacado adelante todo el sol y playa de las islas durante todo este tiempo, ¿no? ¿Qué más? Me gustaría también destacar que el libro toca una parte que es la sexualidad infantil. La sexualidad infantil vista desde el punto de vista de una niña, no desde el punto de vista de un adulto. Entonces, lo toca muy, muy sutilmente. La autora es capaz de contarnos qué siente, porque al final lo que nos lleva a nosotros a todo en la vida es las emociones. Y básicamente lo que ella nos trata de comentar es la emoción. O sea, la emoción a la que nos lleva una niña de 10 años y digamos que nos lleva a ese lugar donde nadie escribe. Yo he leído muchos autores de Latinoamérica, sobre todo, no tantos como debería a lo mejor, pero realmente este tipo de escritura es muy poco común y los animo a leerla porque, claro, repito, no es un libro de lectura fácil, pero se lee muy, muy, muy fácil, porque emociona. Y al final eso es lo que te hace continuar la lectura, ¿no? No sé si hablé muy rápido, si alguien tiene alguna pregunta o algo. Qué bien, Rubén. Oye, si te parece, dejamos, si tenéis tiempo, las preguntas un poco para el final. ¿Te parece? Sí, sí, ¿vale? Perfecto. Gracias, Rubén. Y pues Ana Belén, presenta a la siguiente persona que va a recomendar un libro, si os parece. Moisés Jiménez tiene 25 años. Él se conecta desde Extremadura. Nos quiere hablar de El niño del pijama de rayas. Moisés, cuéntanos qué te ha parecido el libro. Bueno, tengo 26, he cumplido. Vale. Me ha parecido, yo creo que los primeros libros que se adaptaron a la historia fácil y también tiene unas adaptaciones que las voy a poner yo personalmente, pero no voy a poner más allá como día, ¿vale? El autor es Juan Molle y después tiene muchos personajes y hemos pensado, mi persona pues yo, se podría poner unos guiones y cada personaje de un color, ¿vale? Después, también tiene muchas exclamaciones e interrogaciones. El alineado no está en el 1.5, que es la norma. Son rejas, ¿eh? Y después, las aplicaciones de las palabras escritas
están abajo, en el pie de página. Y lo último que hemos puesto, que no se explica, ¿vale? No se explica en el inicio de un documento, esto es fácil, hay que poner lo que va a pasar en relación al libro. Y ya está, después también se le ha comentado otro, si me da tiempo ahora, le ha comentado otro. Sí, tienes tiempo. Vale, pues se llama Voces del Futuro, ese me encanta. No sé si habéis leído, pero no lo tengo ahora mismo, se lo puedo mandar ahora cuando lo tenga, porque me lo han pasado hoy. Perdón, ¿cuál has dicho? Voces del Futuro, me parece, un momento, lo tengo en el WhatsApp, me lo han puesto ahora mismo. Sí, las Voces del Futuro, es precioso, está lectura fácil y está muy bien explicado. Después va de sobre robots, con mente humana y todo eso. A mí me gusta porque la cosa de robótica me encanta de farmacia. Y de Silvia Franca, de Penal Silvia Franca, también estoy en el grupo de líderes de guía, de los ODS, Objetivos de Salud Sostenible. Si tenéis alguna duda, me la decís, ¿vale? Y si no, yo solo comentaros, Moisés, que las Voces del Futuro lo tenemos en Planeta Fácil, lo ha puesto ahora Olga en el chat, justo el enlace, y lo podéis descargar en PDF, o sea que... El pijama de raya lo he puesto ya antes en PDF, por pues si no lo habéis visto, ¿vale? Tenemos los dos, tenemos el niño del pijama, pijama de rayas y la voz del futuro. Yo el que he publicado desde que he visto, no creo que sea el mismo, no sé. Y ya está, y soy un muchacho con mucha iniciativa, y aparte ahora me conoce, y estuve en la base de la Oficina de Actividad Conectiva de Extremadura, y estoy encantado, es algo que me fascina, la lectura fácil. Qué bueno. Si tenéis alguna pregunta, no me he entendido, me lo decís, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias, Moisés. Me ha encantado, bueno, me encantó la idea que tenías, precisamente no, en tu caso casi que no recomiendas, ¿no? El niño del pijama raya. No, pero Voces del Futuro sí. No lo recomiendo porque no está, para la gente que esté acostumbrada a hacerlo fácil no está tan adaptado. Me parece súper interesante. Eso también es bonito, que veamos los libros así, ¿no? Que... Lo que ha hecho yo me he leído los tres primeros capítulos y ya está, porque no me iba. Claro, a mí me pasó lo mismo, o sea, yo vi que se supone que está en lectura fácil y no veía que cumplieran las normas de lectura fácil. Me pasó igual que a ti, me quedé como, uy, ¿no? No hay sé si hace... Sí, no, y los signos de evitarlo, después la he entrenado, frases muy largas, sí, no, que no me cuadra. Fijaos. Pues eso también sería muy interesante que, bueno, pues que lo podamos debatir en el turno final, ¿no? Un poco del debate, ¿no? De si no hemos encontrado libros que son muy difíciles y pone que son de lectura fácil, pero luego no cumplen las normas. Bueno, pues hasta aquí un poco todas las personas que se habían apuntado. Tenemos tiempo para que las personas que no os habíais apuntado podáis leer, podáis recomendar algún libro. O podéis hacerles preguntas sobre los libros a las personas que han recomendado, ¿vale? Luego estará el taller de leer cuentos y poemas. Veo que ya hay una mano ahí levantada, Andrés. Recordaros, vamos a hablar de los libros que hemos recomendado o de recomendar otros libros, ¿vale? Muy bien, Andrés. Bien, acá voy a comentar Bailar un tango en Madrid. Autora María Peralta Vidaurreta. Recomiendo el libro Bailar un tango en Madrid porque es fácil de leer y entretenido. Es la historia de un joven argentino que se va a vivir a Madrid. Tiene bastantes partes con intrigas interesantes. Me gustó mucho. Se puede aprender sobre comidas argentinas. Muchas palabras que se usan en mi país. Hoy intrigas como el robo o renuncias. También una historia de amor. Es de lectura fácil. ¿Ya está, Andrés? Sí,
Muy bien, muchísimas gracias. Pues nada, tenemos más tiempo. ¿Hay alguna persona más que quiera recomendar un libro? Anabel, venga, te activamos el micro. Tienes que pulsar tú para poder hablar. Perfecto, cuando quieras. Yo me llamo Cecilia Navalalín, tengo 39 años y voy a recomendar, yo ya he publicado dos libros. Primero voy a recomendar el libro, se llama El Globo del Siglo. Recomiendo este libro porque habla sobre la amistad y el misterio para resolver. Está publicado en la marca página, ahí no me lo van a encontrar, el libro. Ah, vale. El libro, El Robo del Siglo. Y ha publicado otro libro de poemas, de poesía, de Pablo Neruda, si les interesa. Está publicado en la página, marca página, se llama Poesía de Amor. Recomiendo este libro porque habla sobre el amor y me gustó mucho. Muy bien, Anabel. ¿Algo más que quieras añadir? Y acá tengo preparado un poema para compartir con ustedes para poder leerlo. La parte de los poemas, si te parece, la hacemos luego, en la segunda mitad del taller. Espero la segunda parte para leer el poema que tengo preparado para todos ustedes. Claro, perfecto. Pues luego lo leemos en la parte. Las preguntas. Perfecto, luego lo leemos. Muy bien. ¿Quién más quiere recomendar algún libro? Recordemos que hay un turno ahora para las personas que no se hayan apuntado, que podáis recomendar libros, que podéis hacerle preguntas a las personas, ¿no? Bueno, pues si os parece, vamos a esa parte que os proponía. Me he preparado aquí algo así medio improvisado. Y estos son los libros que habéis han recomendado. Entonces, ahora es momento de abrir micro. ¿Quién os ha convencido de leer su libro? De leer el libro que ha recomendado. ¿Vanessa, con El curioso incidente del perro a medianoche? ¿Mónica, con La llamada de los salvajes? ¿Mariana, con su libro La increíble historia de Emma Igualdo? ¿Jesús, un monstruo viene a verme? ¿Rubén, con panza de burro? ¿Moisés ha recomendado o desrecomendado, ¿no? El niño de pijamas a rayas, que lo podemos ver con esa lectura crítica, y Las voces del futuro. Andrés, desde Mendoza, Bailar un tango en Madrid, y Anabel nos ha recomendado El robo del siglo y Poesía de amor. ¿Alguien os ha convencido? Abrimos micro. ¿Qué libros habéis apuntado para leer? Venga, Josemi. A ver. Tienes que activar tu micrófono. Ahora. Ya. Perfecto, cuéntanos. Yo me gustaría leer el libro de la mujer esa que ha puesto el móvil. De Mariana. De Mariana, sí. De la Mariana. Qué bueno, Josemi. Pues muy bien, gracias por comentarnos. ¿Te ha llamado la atención por algo? ¿Porque quedaban muy pocos o por alguna razón? ¿Qué? ¿Por qué te ha llamado la atención ese libro? ¿Por qué eliges ese? Porque es una historia en una residencia. Muy bien, gracias Josemi por opinar. ¿Alguien más quiere
decir... Ah, sí, sí, acaba, perdóname. Una cosa. Claro. Que yo he escrito un libro. Toma ya. De mi vida. ¿Y quieres contarnos más sobre él o cómo lo podemos conseguir? Porque quiero conseguirlo. ¿Y cómo lo conseguimos? No lo sé. Oye, Josemi, como tú tienes mi contacto, o sea, se me ocurren dos cosas, que me lo mandes a mí y lo mandamos por la aplicación, o tú lo mandas por la aplicación, cuando sepas cómo lo podemos conseguir, tu libro, ¿vale? Yo no tengo tu contacto. Oh, pues te lo ponemos en el chat ahora mismo. Ah. Estoy escribiendo vale. Un video y ahí te lo apuntas, ¿vale? Vale, vale. Qué bueno, Josemi, pues cuando tengas la información se lo mandamos a todas y todos los que tienen la aplicación de marca páginas, ¿vale? Vale, vale. Creo que Moi quiere hablar. Está ahí levantando. A mí me ha gustado mucho el libro que ha sido esa muchacha, la que se ha ido antes. Sí, Mariana. Y aparte que haya sido dos libros, como ha dicho ella, me parece en el estupendo. Yo tengo un compañero, se llama Manuel Echón Felipe. No sé si lo conocéis, y está escribiendo novelas, y ya estamos en el centro, estamos andando a la tarde solo fácil. ¡Qué bueno! Tiene tarea porque tiene 6 capítulos ya, entonces... Pero vamos, una persona que haya publicado un libro, haya hecho 2 libros con discapacidad, me parece bastante mejora a la hora del mundo de la discapacidad intelectual y de los desarrollos. ¡Qué bueno! Yo me puse, pero no pude. Me superaba la oferta. ¿Qué más? ¿Alguien os ha convencido más de leer un libro? Está por ahí bastante gente conectada de paz y bien. Quizás queréis saludar en algún momento. ¿Queréis saludar? ¿Activad el micro? Sí. Espera, Anabelén. No sé si es Anabelén la que está hablando. Sí, hola. Compañera de paz y bien, ¿cómo estáis? ¡Hola! ¡Hola! Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal vais hasta ahora? ¿Os han convencido a alguien de que leáis un libro? ¿O sí. ¿Esta tarde? ¿Os han convencido? Sí, claro. ¿Con qué libro os quedáis? Quítate. Yo tengo un libro. De Luciana Martina. 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 Que es de cosas de. Cosas de familia, de amigos, de amigas, de cumpleaños y todo eso. ¿Y ese libro tú lo recomiendas para que lo leamos? Claro, está muy bien. Yo. Ese libro que te estoy diciendo, me ha dejado. Y lo recomiendo para que a quien le guste. Oye, ¿y tú cómo te llamas? Yo, Reyes. Reyes, encantada. Yo me llamo Olga. Muy bien, pues ahí, si queréis en algún momento hacer alguna pregunta, leer algo, nos abrís el micrófono y compartís, ¿vale? Olga. Dímelo. Soy Manolita. Te voy a contar una poesía... Que yo la he hecho. Vale, un segundito. Vamos a acabar el taller de recomendar libros y ahora os damos paso. ¿Cómo te llamas? Manoli. Manoli, venga, pues te apuntamos y luego la lees. ¿Te parece? ¿Te importa? Vale. Venga. Pues encantada, Manoli. Muy bien, pues si queréis, en principio acabamos el taller de recomendar libros. ¿Parece? Olga. Me parece que Antonio quería recomendar un libro, Antonio Hinojosa. Pues Antonio, venga, adelante. Pues yo recomiendo un libro que a mí me encanta, que es El último mohicano. El último mohicano todavía no está a lectura fácil, pero es un libro muy recomendable. Y os voy a dar, por ejemplo, unas pinceladas sobre este libro. Este libro
se basa en el continente americano en el año 1757, en las colonias imperia la guerra entre los ingleses y los franceses. Las tribus indias intervienen en ambos lados del campo de batalla. Las dos hijas del coronel Munro, la pequeña y rubia Alice y la temperamental Cora de cabello oscuro, cabalgan desde el fuerte Edward al fuerte William Henry para visitar a su padre. Allí han oído es posible que se vean atacados por los franceses. Las muchachas están acompañadas por un joven oficial llamado Duncan Hayward, del indio Magua, encargado de adelantarse a las tropas y mostrarse el camino seguro a través del bosque. En el camino se suma David Gammon, un maestro y cantos religiosos, a pesar de que se parten con los primeros rayos del día. Los viajeros no han llegado a su destino. A caer la noche, Hayward sospecha que Magua nos ha enviado por el camino equivocado. De pronto se topan con un mensajero blanco de nombre Nandi Mumpo, apodado Ojo de Halcón y Uncas. El cacique de los moicanos y su padre, Chingahu Heiwal, habla sobre el Ojo de Halcón, quien le advierte que no debe confiar en Magua. Magua, por su parte, sospecha que su ardid ha sido descubierto y escapa. Este es un anticipo del libro del último moicano. Fenomenal. Muy bien, pues nada, aquí acaba el taller de recomendar un libro. Si queréis recomendar más libros, sabéis dónde hacerlo, ¿no? Somos ya muy pesados, ¿o no? Sí, ¿no? Pues si acaso lo recordamos, en la aplicación de marca página podéis subir una foto con el libro, está aquí por ejemplo Anabel. ¿Estáis viendo mi pantalla? ¿Me podéis confirmar? Sí. Muchas gracias. Está aquí por ejemplo Jesús con el libro que nos ha recomendado, porque hoy en una horita acabamos, pero por aquí podéis seguir subiendo vuestras fotos y recomendando los libros que queráis al resto de personas y podemos seguir pues en contacto, ¿vale? Muy bien, aquí acaba el taller. Ana Belén, ¿qué tenemos ahora? Creo que nos vamos a la página 14. Ana Belén, tenemos que activar tu micro. Estamos por ahí, no sé si... Ahí. Cuando quieras. Empezamos. Muy bien, espera. Sí, sí. Empezamos a ordenar el libro abierto. Vamos a hacer algo parecido. Cada persona tiene 5 minutos para compartir. Pero en este caso, lo que vamos a leer son cuentos y poemas que han escrito. Igual que antes, quizá hay alguna persona que no se apuntaron. Y quiere leer algo que ha escrito. Por ahí ponernos en chat, por si nos queda tiempo luego. También por ahí pensar preguntas para la y los ponentes. Ana Belén, antes de que te anticipes, te corto porque Esperanza no está. Así que nos vamos a Rubén, ¿vale? Vale. Rubén quiere compartir pantalla y enseñar su Instagram. Y ya le conocemos. Él quiere leer unos poemas, ¿verdad, Rubén? Sí, bueno, yo tengo, a ver si puedo compartir mi página de Instagram, que tengo pues, ahí mi espacio donde comparto mis poesías, mis relatos, mis cuentos, mis frases, un poco todo lo que voy escribiendo, pues no todo, pero sí la mayoría la voy desembocando a la página, a ver si puedo ahora compartir. Ya la ven, esa es la página, a ver, Rubén Poesía y Relatos, fácil de buscar, Rubén-Poesía y Relatos, ¿vale? Y bueno, y ahí tengo yo pues un poco todo lo que suelo escribir, también para, pues no sé, se me ocurrió hace tiempo que
que podía no solo escribir, sino relatar o no sé, contar las poesías, leerlas. Muchas de ellas están con los vídeos donde yo con mi voz pues voy haciendo lo que voy a hacer hoy, que es contarles un poco alguna de mis poesías. Nada, eso. Yo creo que dejarles por aquí la página de nuevo. Rubén Poesía y Relatos. Y dejamos de compartir. Y pues le leo una o dos, no sé, es que no sé cuánto tiempo tengo. 5 minutos, bueno. La poesía sí que es del todo lectura fácil. O sea, los cuentos, la poesía. Al final yo trato de, cuando escribo, hacerlo muy cortito, porque hay veces que con poco se dice mucho. Y bueno, he pensado para hoy, pues he escogido 4 o 5 de todas las que he escrito, y una de ellas se titula Gracias. Bueno, esta poesía va por todas ustedes, porque me han hecho renacer y me han ayudado a ser quien soy hoy. Me han enseñado que mis pasos solo son buenos cuando yo los doy, que lo que sale de dentro es lo que es, lo que un día fue y lo que será, que no me importa el lugar ni el destino mientras estén en mi camino, que me empujaron al cielo cuando estaba en lo más profundo y que llenaron camas de placer gracias a su virtuosismo, establecieron listas de cosas por hacer que luego fueron hechas, marcaron pautas, incluso condiciones, me atrevería a decir. Me respetaron, porque yo siempre las he respetado, y porque son dignas de todo respeto. Es más, las quiero, y aprovecho este medio para decirlo. Las quiero todas por igual, porque son nobles, y siempre están para todos, y para cualquiera. Gracias, palabras. Bueno, y aquí tengo otra, a ver, por ejemplo, no sé, tuve la osadía de, desgracia, de escribir la mejor poesía que yo he escrito, ¿no? La mejor poesía no es algo a lo que las palabras tengan acceso. La mejor poesía es un cuerpo sobre otro, tendidos en la arena caliente. Es la mirada de una madre a su bebé, o la mirada de esa madre a una abuela que descuenta horas en una cama. La mejor poesía es una mano tendida, deseando que otra acepte esa petición. Es un pequeño, diría ínfimo, hilo de aroma a pan recién hecho, que se mezcla con el oxígeno más puro de un cielo despejado. La mejor poesía es un palpitar sangrante que transforma una caricia de voz en un lo siento y en un te quiero. La mejor poesía son los ojos caídos de un perro que solo desea salir a la calle a correr. La mejor poesía es un banco solitario de la plaza que alberga más historias de las que jamás tú y yo podríamos contar. La mejor poesía no es la mejor definición de un suspiro, pues no llega ni el 60% de lo que contiene. La mejor poesía es un reloj envuelto en una manta que descuenta o cuenta horas según tú lo desees. La mejor poesía está en ti y en mí, en ella, en él, en todos nosotros. Y el amor es el taxi que la lleva de un lado a otro. La mejor poesía no es algo a lo que las palabras tengan acceso. Bueno, espectacular, Rubén. Muchísimas gracias por compartirlo, de verdad. Gracias a Plena Inclusión por hacer este tipo de encuentros. La verdad es que no sabía que los hacían. A mí Madrid me pilla lejos. Pero bueno, mientras siga existiendo la tecnología y las posibilidades que nos permiten, pues siempre que me entere a tiempo, participaré de ahora en adelante en todo este tipo de encuentros que hagan, porque me parece algo maravilloso de compartir entre todos, y sobre todo gente que le gusta la lectura y que le apasiona, porque al final todos estamos aquí por lo mismo, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Muy bien. Pues ir pensando preguntas, comentarios para las personas, para escritores y escritoras, bueno, escritor como Rubén, que ya nos ha leído, y como el resto de personas que van a leer, para hacer las preguntas en el chat, ¿vale?
De hecho, las podéis ir escribiendo ya, o luego abrimos micrófono. Pero bueno, ahora le doy paso a Ana Belén, que va a presentar a José María. Y le pido también a Isabel, que yo creo que está por ahí ya apañando, lo que tiene preparado José María para nosotras y nosotros. Ahora os presentamos a José María. Él es de Extremadura y tiene 24 años. Creo que tiene también una presentación preparada, incluso música. Mientras lo preparamos todo, hola José María. Bueno, ¿cinco tardes. Minutos? Buenas tardes, tengo 26 años. Ha sido un error ahí de apuntar. Perdón, José María, ¿cómo está? Bien, muy bien. Encantado de estar aquí. Vale, perdón. Encantado de estar con vosotros aquí leyendo. Perfecto, pues no sé si nuestra compañera Isabel está pudiendo... Sí, está listo, lo pongo ya. Pues silenciamos. Bien, pues encuentro literario marca página. Y una breve biografía sobre mí. Me llamo José María Sánchez Gil. Tengo 26 años y soy de Orellana la Vieja. Empecé a escribir mis primeros párrafos al inicio de mi enfermedad. Recibo tratamiento desde hace unos años en Inclusive, de Villanueva de la Serena, donde me animaron a escribir mi primer libro de poesía, en octubre de 2019, llamado Mis primeras rimas. Y la poesía que voy a leer ahora se llama A ti, compañera, esclerosis múltiple. Cambio inesperado en un día soleado. Llegaste a mi lado sin haberte buscado. Castillos en el aire se caen sin avisar. Una nueva vida, hay que volver a empezar. Empezaste en mis manos y me llevaste a tu lado, olvidando los días soleados. La tormenta llegó, con cuatro ruedas te querías quedar, pero con lucha y constancia de ti me quiero separar. Llanto en silencio, son lágrimas al viento, pero llegaste, tratamiento. Para luchar y apartarte de mis pensamientos. Se hunden los sueños, emergen sentimientos, personas que por la vida pasarán y en mi pensamiento siempre estarán. Conseguí hablar y caminar, porque la vida solo es una y no hay una segunda oportunidad. Volver a reír, volver a amar, volver a sentir, volver a empezar. Siempre juntos, siempre me acompañará, pero nunca sin dejar de soñar. Y muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Muchas gracias. Qué bonito, la verdad. Muy bonito como la has preparado, José María. Muchísimas gracias por el trabajo que te ha llevado, ¿verdad? A vosotros, por darme esta oportunidad de leerlo en público. Sí, porque además te lo estuviste pensando, ¿te acuerdas? Sí. Sí, sí. Muy bien, pues de verdad, muchísimas gracias por compartirlo. Yo me he emocionado, la verdad. Bueno, pues se me cuesta pasar a la gente. No sé qué, ¿a quién le toca ayudarme? Fran, Ana Belén. Aquí. Le toca a Fran. ¿Le toca a Fran hablar? Sí. Uh-huh. Os recordamos que chat por ahí envía pregunta para nuestra y nuestros escritores. Avisad si tenéis algo. Un segundito, te interrumpo porque Mariana ya ha hablado, ¿vale? Que es justo la que ibas a presentar ahora, si no me equivoco. ¿Te saltas y presentas a Nicolás? ¿Te parece, Fran? Sí. Venga. Nicolás es el siguiente. Se ha conectado desde Deo.
quiero que desde Chile no tiene de algo que se llama dentro de mí. Nicolás Aresi, es su turno. Bueno, Nicolás, si quieres saludarnos así, muy bien, encantada de saludarte. Nicolás nos ha pedido que, aparte de compartir la presentación, que supongo que nuestra compañera Isabel también está ahí preparando rápidamente, que alguien la lea por él. Se ha ofrecido Fran, ¿vale? Entonces, en cuanto podamos... Nicolás, bueno, mientras vamos presentando la... vamos poniendo la presentación, muchísimas gracias por conectarte desde tan lejos. ¿De acuerdo? Ay. Cuando quieras, Fran. Dentro de mí. En medio de odio, me pareció que había dentro de mí un amor invencible. En medio de lágrimas, me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible dentro de Tao. Me pareció que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo, que en medio de invierno había un verano invencible, y eso me hace feliz, porque no importa lo duro que el mundo empuje en mi contra. Dentro de mí hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Precioso, Nicolás. Muchísimas gracias por compartirlo. Tenemos otra poesía de Nicolás, ¿verdad? Por ahí preparada. Y vamos también a pedirle a Fran, que lo ha hecho súper bien, que también la lea. A ver, saldrá ahora en pantalla. Y mientras, bueno, pues podéis escribir, pensar preguntas para todas las personas que ya han compartido, ¿vale? Que ya han compartido sus creaciones. Ya está por aquí en pantalla. Gracias, Isa. ¡Uy! Se nos ha ido. No pasa nada, lo volvemos a intentar. Ahí está. Un corazón de acero. Las lesiones que no... Un corazón de acero. Las lesiones que no trae con ella algo de dolor no vale la pena. Después de todo, nadie puede ganar nada sin haber sacrificado algo. Pero una vez que se haya superado ese dolor, se gana un corazón lo suficientemente fuerte como para nunca más ser vencido. Un corazón de acero. Bueno, ¿qué te ha parecido, Fran? ¿Tú qué entiendes de poesía? ¿Te han gustado los poemas de Nicolás? Sí. Sí, ¿verdad? Precioso. Nicolás, muchísimas gracias por participar, ¿vale? Si tenéis preguntas para Nicolás, para Rubén, para cualquiera de las personas que han compartido, para José María, pues las vais pensando y poniendo en el chat. Ahora creo que ya por fin es el turno de Manoli, desde Paz y Bien. Ahora sí, por favor. Perdona, pero queríamos darle el turno primero a las personas que se habían escrito y ahora es tu turno de leernos tu poema. Tenéis que activar el micro desde Paz y Bien. Un segundito, Fran, ahora tienes una pregunta para las ponentes, dice. Lo presento yo, hola, que son mis compañeros de Paz y Bien. Pues perfecto. Preséntale. Ahí no lo pone, no en el papel, ¿no? Presenta, no, tienes que improvisar, no lo pone, porque acaban de decir que quieren participar, no lo sabíamos. Entra.
Os presento a Pai Bien, que va a leer su poema. Se llama Nori. Entre el lamento de un papel, yo te escribí. Y entre la noche fría, me sentí triste y sola de verte carmesí. Ahora otra. Con el agua fría, me fui a un riachuelo. Y yo fui en la lágrima que los ojos yo me vi. Entre montaña y campo, alrededores, los olivos, yo recogí plantas y pequeñitas. Yo sembré una maceta en su coesierco. Le hice un agujero y la sembré. El arco que se iba, recé muy grande y bonita. La cuarta. Tengo un arma que me lleva de corazón. Con la blanca de la vida, te doy el tesoro de mi amor. Como caricia a tu lado, me dijiste a mí, en un abrazo fuerte sentí. Siendo niño y el pequeño recibiendo y a tu lado, prendiendo de ti como un sueño hermoso que me enamorase de ti. Te doy la esperanza en que tengo algo contigo. Sin embargo, tengo fe y te doy la gracia de todo el corazón. Bien. Yo con la poesía que hago, yo gané el primer premio. ¿Qué premio? ¿A cuál te refieres? Pues te voy a decir qué premio hay. Aquí hay un cuadro que te lo voy a enseñar. Venga, fenomenal. ¿Es tu poema? Ese es el poema mío. Yo gané la primera, porque hice un cuento relatado sobre una cigüeña que la tengo arriba. Y este es el recuerdo que yo me quedé en segundo lugar. Qué bueno. Oye, Manoli, ¿y en qué premio ganaste? ¿Qué premio es el del Ateneo de Sevilla? El primer premio es de un poema que me lo inventé yo de animales con el nombre de todos los animales. Qué bueno. Pues, Manoli, no sé si te he cortado o quieres añadir algo más. Pues te voy a decir, yo tengo aquí el recuerdo que lo escribí yo, que me quedé en segundo lugar. Y este, por ser el segundo lugar, me dijeron que estaba muy bien porque le gustaron. Y te dice, el recuerdo es un pensamiento que viene del pasado. Y viene para traernos lo que debemos echarnos. Personas que hemos querido, canciones y valores grabados. Imágenes de aventura que la mente almacenamos. Los recuerdos son sensibles y siempre están a tu lado, porque los recuerdos son vida, son huellas al camino
andando. Pieza de un puzzle de una historia, tu tesoro mejor guardado. Y te digo más, yo tengo algo, un cómic que lo estoy haciendo. ¿También un cómic? Un cómic. Porque a mí me han dicho que hasta que lo haga yo escribiendo, porque ya tengo los animales, con su nombre. Que es para niños y para mayores de edad. A ver, muy bien, Manoli, muchísimas gracias por compartir. Ahora, si os parece bien, quería pasar el turno a Anabel, que nos había dicho que quería leernos algo, ¿verdad? Que me acuerdo de ti todavía. Gracias, Manoli. De nada. Cuando quieras, Anabel. Ok. Mis poemas tengo dos. Si hay tiempo. El primero se llama La Puerta. Yo lo inventé, yo lo escribí. Se llama La Puerta. Veo una puerta frente a mí. La abro y quedo sorprendida. Desconozco mi propio miedo que está ahí adentro. Será mejor cerrarla. Me hipnotiza, se abre sola. Su habilidad es hacerme sentir asustada. Porque me dejaron acá, atrapada en este lugar tan lugar de soledad. Me da miedo, me siento intranquila. La puerta me atrae, no la dejo de mirar. No la dejo de mirar. En un momento se abre y miro hacia adentro. Pero está oscuro. No se ve nada. Me avergüenza entrar. La atravieso a ver qué pasa. Entro al pasillo. Que me produce curiosidad, que me intriga. Aparece mi niñez sobre la puerta, sale la puerta y me lleva hacia adentro, misteriosa. Muchas gracias. Bueno, qué bonito. Ese es un poema, pero con un misterio, ¿no? Y tiene historia, emoción y habla lo que todos tenemos entre nosotros, que tiene miedo a la oscuridad. Justamente de eso se habla. Precioso, muchísimas gracias, Anabel. Quería hacer dos cosas, ¿no? Sí, y la otra es el poemario que yo presenté en el Julio de Paz y quedó como definido. Nombre del poema, se llama Poemario de Anabel Alí, que soy yo, y lo voy a compartir con ustedes. Se llama La Realidad. Lo que vemos a nuestro alrededor, todo eso es la realidad. Porque dicen y no se preguntan a qué preguntarse. Es muy importante encontrar el significado de cosas nuevas. Lo que miramos de frente, vemos paisajes, gentes, disfrutamos momentos increíbles, sentimos emociones adentro del corazón. Todas las personas las tenemos. De vez en cuando salgo y miro, así puedo ver el mundo, contar historias en poemas, rimas, oraciones
Eso es la realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Anabel. Aquí estoy viendo unos mensajes de qué nivel. Rubén te dice en el chat, muy hermoso, Anabel, me ha fascinado. Bueno, hay más mensajes en el chat para las personas que habéis leído, ¿no? Desde, a ver, también había leído pues agradecimientos, ¿no? A Nicolás, decía Mónica, me han encantado tus poemas. Leticia, Nicolás, muy bonito, gracias, ¿vale? En fin, bueno, si tenéis más mensajes, si me he dejado alguno por leer, por favor. Olga, había una persona que se llama Mari Carmen que quería también, decía en el chat que quería participar. Venga, pues adelante, Mari Carmen, que te veo ahí levantando la mano y el lunes también estuviste. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tienes que activar tu micro, ¿vale? Gracias, Fermín. Buenas tardes. Voy a leer una poesía de la asociación Ala de Papel. Puedo volar en tus alas. Empiezo. Puedo volar en tu sala de papel, encontrar la felicidad, porque ala de papel me enseña aquí a leer y a escribir. Mi felicidad cultura, cariño. Tu sonrisa me produce satisfacción. A mí, mi familia, dame tu confesión. Mi papá y mi mamá, con esfuerzo y tenuna, nos enseña a vivir sin vergüenza ninguna. Nos despedimos con alegría y ternura, porque esta poesía es una locura. Muy chula, Mari Carmen. Muy bien. ¿Quieres comentar algo del poema, de por qué lo has leído, por qué has escogido ese? Porque uno voluntario de las acciones Ala de Papel escribió esta poesía. En el chat te piden que leas más. Otra más tengo. ¿Tienes alguna preparada por ahí? ¿O es un atraco? A mi querida profesora, esa chica, Alua, alta, guapa, divertida. ¿Sabes quién es? Es la profe que todos los niños quieren tener. Con ella pasé un momento muy divertido. Aunque no lo creáis, me lo pasa mejor que cualquier otra cosa que os podáis imaginar. Sin ella, mi vida habría sido infeliz. Pero con ella, ahora soy la niña más feliz. Sé que me pasa algo. Siempre estaré a mi lado. Y ahora sabéis quién es. Es María Jesús, la profe que yo siempre amé. Qué bueno, Mari Carmen, muchísimas gracias. Bueno, pues se está pidiendo paso a Antonio Hinojosa para leer también. Sí, yo tengo una poesía también que es muy, muy, muy bonita, que está muy interesante también y la voy a leer. Espera, a ver si la tengo por aquí. Aquí está. El otoño se acerca, el verano se aleja, vuelve la estación de la melancolía, vuelve la estación en que las hojas de los árboles se caen, los días se hacen más cortos y poco a poco la noche va ganando su protagonismo. El bosque poco a poco va haciendo sus trucos de magia, haciendo sus dotes de brujería. El bosque se transforma con seres entrañables, como si fueran duendes que se hablaran unos a otros usando su peculiar lenguaje. El bosque es encantador, te cautiva mediante su magia que te hace desconectar de la contaminante ciudad. Gracias bosque mágico, gracias árboles mágicos, gracias duendes mágicos. Que vuestro espíritu siempre se conserve. Postdata, espero que la gente lea esto y que vea los valores que dan los árboles y que enseñen a sus hijos.
Muy bien, gracias Antonio por leer tú también. No sé si falta alguien que quiera leer o ya empezamos con el turno de preguntas. Uy, Andrés, ya me faltaba a mí. Activa el micrófono. Hola, acá voy a presentar la poesía. Qué bueno verte otra vez. Vuelve a mi alma. Quédate, mi querida mía. Voy a buscarte, mi tesoro. Me encanta, Andrés. ¿Tienes más? Se ha quedado un poquito corta, pero a mí precisamente es de los tipos de poemas que me gustan, así cortito. Bien. Pienso darte un lindo mundo. Mi verdad que tengo las cosas maravillosas que salen en el corazón. Muy bien. Muchísimas gracias, Andrés. ¿Quieres comentar algo, añadir algo? Hace poco que estoy escribiendo, que hace 2 años. Uy, 2 años no es poco, está bien. Qué bueno, oye, pues enhorabuena. Estoy aprendiendo. Qué bueno, yo creo que espero como todas y todos, ¿no? Que siempre estamos aprendiendo. Enhorabuena por tu trabajo. Muy bien, estamos bien. Vemos por ahí que hay una sorpresa también de Vanessa que la quiere dejar para la final. Nos avisas cuando la quieras comentar. ¿Hay alguien que quiera leer que falte? A ver, y también, ¿tenéis preguntas para Rubén, para José María, Nicolás, Manoli, Anabel, Mari Carmen, Antonio o Andrés, que ya han leído nuestras autoras y autores de hoy? ¿Hay alguien que le quiera decir algo bonito de lo que le ha despertado el sentimiento? Yo voy a sugerir a una persona que hable, a Leticia. Si te parece, me gustaría saber qué has opinado de estas creadoras y creadores. Bueno, la verdad, Olga, te agradezco la posibilidad de poder comentar la participación nuestra en esta experiencia, que hemos disfrutado muchísimo desde el momento en el que supimos que podíamos participar, el momento de preparación para poder participar, la selección de los poemas, la recomendación de los libros. Realmente hemos disfrutado muchísimo y la verdad que hoy cerrar este encuentro, digamos, cerrarlo por decirlo de alguna manera, porque sabemos que se van a generar muchas instancias más de contacto, de participación, pero cerrarlo escuchando estas palabras que son puro sentimiento y emoción, la verdad que, como puse en el chat, un mimo al alma. El poder compartir con ustedes estos sentires, estas emociones. La verdad, realmente a nosotros desde acá, desde Argentina, es lo que hemos estado comentando estos días, que hemos estado trabajando sobre estas presentaciones, nos ha llenado el alma. Así que nada, agradecimiento, pura emoción, y bueno, decirles que ha sido un placer para nosotros poder estar con ustedes, y esperamos que sea el inicio y el principio de muchos encuentros, de muchos intercambios, de intercambios culturales, de intercambios que podamos generar a partir de este hermoso encuentro. Así que nada, agradecer y agradecer desde el alma. Muchísimas gracias, Leticia. No sé si hay alguien más que queráis compartir, que os ha parecido las creaciones literarias. Abrimos micro, levantad la mano, ponedlo en el chat. Fran quiere leer. Gracias, Fran, por favor. Tenemos un poeta de presentador y no se había animado a leer hasta el último momento. Venga, activa el micro. Qué bueno. Activa tu micro, Fran, cuando puedas. Sí.
Ahora. A ver. Daniel comenta que se tiene que ir. Y quiero comentar algo. Es que tengo que ir a hacer un mandado. ¿Cómo? Que me tengo que ir a hacer un mandado y quiero comentar una cosa porque Venga. Me tengo que ir. Pues cuéntanos y luego lee Fran su creación. Que a mí lo que me ha gustado ha sido lo de Andrés, que ha hecho la poesía y la poesía y el libro de Andrés de Tenerife, me ha gustado. Eso es lo que me ha gustado a mí. Comentar eso porque es que me tengo que ir a hacer un mandado, como me lo han visado ahora. Muy bien. Oye, Daniel, muchísimas gracias por participar y darnos tu opinión. Vale. Venga. Adiós. Nos vemos, me voy ya. Venga, gracias, Daniel. Adiós. Fran, cuando quieras, puedes leer. Garazón, no es por culpa de amor que hoy me siento lastimado, más bien por el tormento que sigue después. Cuando este se acaba, cuando me dijiste adiós, fueron frías tus palabras. Me rompiste el corazón, dejaste mi alma de la diada. Dijiste palabras que causa dolor. Tú por mí ya no sientes nada. Qué bueno, qué duro, ¿no? Tener que escribir sobre eso, ¿no? Del desamor, ¿no? Va el poema. Precioso, Fran. Muchísimas gracias por haberte animado al final, que te costaba un poquito, pero me ha encantado, de verdad. Muy generoso de tu parte. Muy bien. Pues no sé si es la hora ya de la sorpresa de Vanessa. Si no, vamos acabando. Vanessa, cuéntanos. No sé si, porque igual no ha salido este libro en lectura fácil, pero sí que empecé a leer un libro que me hubiera gustado que se entendiera, porque es un libro que trata sobre una persona que pierde a un ser querido por el... O sea, este libro trata sobre el cáncer. Creo que se llamaba El Mundo Amarillo. Podemos contar qué pasó con El Mundo Amarillo, si quieres. Vale. ¿Quieres contar algo más o te he interrumpido? A ver, que... O sea, yo no lo he leído porque lo empecé a leer y no lo entendía. Lo empecé a leer con mucha emoción, pero no lo entendía. Y al final me quedé en un... Lo que se refiere, Vanessa, es que el verano pasado hicimos una votación para elegir un libro para adaptar a lectura fácil y salió El Mundo Amarillo, de Albert Espinosa. Es su escritor, que es un hombre que estuvo de pequeño enfermo de cáncer durante muchos, muchos años y tiene un libro precioso, espectacular. Y intentamos contactar con él para pedirle permiso y adaptarlo a lectura fácil, pero no logramos que nos respondiera. Oh. Ese fue el problema. Por eso tuvimos que adaptar otro libro que fue Feminismo para principiantes. Después de haber... durante meses haber intentado contactar con Albert Espinosa. Así que fue muy votado, pero nos quedamos sin ese libro en lectura fácil. Muy bien, pues nada, daros las gracias a Rubén, a José María, a Nicolás, a Manoli, a Anabel, a Mari Carmen, a Antonio, a Andrés y a Fran por compartir y por leer los poemas. Vamos a ver, hay una cuestión que nos quería comentar Fran, que te daba pena. ¿Quieres abrir el micrófono y contar qué es lo que te da pena? ¿Te animas? No, me da pena porque esto se acaba y me gustaría conocerlo mejor, ¿no? Hacer un grupo, conocerlo mejor. Muy bien, ¿qué se te ocurre? ¿Qué podemos hacer para seguir en contacto, Fran? Pues hablarnos por mensaje o por teléfono o por Instagram. Pues muchas gracias, Fran, por animarte, que ayer me decías que te daba un poquito de cosa
pues compartirlo y totalmente de acuerdo, ¿vale? Esto no tiene por qué acabar por aquí y de hecho seguro que se nos ocurren, bueno, pues tenemos ideas como las que has dicho tú, ¿no? De poner, compartir nuestros teléfonos, no los pongáis en el chat porque esto se graba, bueno, el chat no se graba, es verdad. El chat no va a salir en la grabación de YouTube, así que sí que los podríais poner, pero que sepáis que sí que la gente que está conectada ahora los va a ver si los pone. Pero hay una forma también quizás más segura de hacerlo. Soy muy pesada, pero tenemos una aplicación. No sé si lo he dicho ya. Tenemos una aplicación, Fran, y a todas y todos, si entráis esa aplicación, por ejemplo, queréis contactar con Anabel, pincháis aquí y podéis ver sus datos. Y si Anabel lo rellena un poquito más, puede poner su correo electrónico o su Instagram, o lo que quiera para compartir. Tenéis aquí el de Vanessa. Poned vuestros datos de contacto. Mira, a ver si hay alguien. Mira, Mónica sí que ha puesto aquí su correo electrónico. Pues ya podríais poneros en contacto desde ahí con Mónica de forma personal. Si queréis hablar con cualquiera del encuentro de marca páginas, que ya estamos 80 y tantas personas en la aplicación, pues a través del foro general ponéis un mensaje o a través del foro musical podéis recomendar música o con esta parte más creativa que hemos tenido hoy y no nos ha dado tiempo a ver, pero hay mucha gente que a través de la aplicación, no sé si lo habéis visto, están subiendo cosas preciosas de relatos, poemas que están escribiendo y están compartiendo con todas y todos. Esa es una de las ideas para seguir en contacto, ¿vale? Más cosas. Hay una web que se llama Planeta Fácil y que Antonio por aquí es el quien la dinamiza. Antonio, ¿cuándo es la próxima reunión del club de lectura? Bueno, era hoy, pero... El 24. ¿Eh? El 14 de octubre. 14. Hay que borrar aquí la del 7, ¿vale? Y que quede claro que hay club de lectura. ¿Cada cuánto? Hay dos veces al mes. ¿Y qué estáis leyendo ahora? La Principita. Y se hace por internet, ¿verdad? Y se hace por internet. Y os recomendamos a todo mundo que os conectéis ese día. Porque lo que hacemos es son cosas muy interesantes. Y estamos hablando sobre lo que de que trata este libro de La Principita. También si os metéis en la página de club, por ejemplo, hemos publicamos preguntas sobre lo que trata cada capítulo de La Principita y que es muy interesante y todo. Os he puesto ya un mensaje de entrada para que os animéis a participar y que publiquéis y que respondáis a estas preguntas y de todo. Y luego también tienen el blog literario, ¿para qué? También tenemos el blog literario, que el blog literario es un blog para que la gente pueda publicar sus creaciones literarias como cuentos, poesías, reflexiones y más cosas que os apetezca, como relatos. ¿Y solo con pulsar este botón? Para participar tenéis que pulsar en publica tu creación. Cuando pulsas en publica tu creación, tienes que publicar, en el caso de publicar vuestro primer blog. Si ya has publicado más veces, tenéis que poner tu nombre y tu email. Tenéis que poner si tenéis discapacidad o no. Tu foto, si quieres publicarla, esa es opcional. Si queréis publicarla, poner ahí, pues luego poner el título de tu obra. Y luego poner la portada de tu obra, si la queréis poner. Y luego el contenido. Y luego, cuando terminéis el contenido, publica tu contenido. Perdón, sí. Simplemente deciros cuántas visitas tienes ya en la web de Planeta Fácil. 295.489 visitas. Muchísimas. O sea que puede leeros mucha gente las creaciones literarias. Bueno, ya hemos visto la aplicación, el club, el blog literario y además os vamos a animar a otra cosa. Como soy gente creativa, sí que se nos ocurría en la web de vivircon.plenainclusion.org, que ahora mismo espero que la estéis compartiendo, Fermín, a través del chat, hay también un concurso de vídeo, ¿vale? Simplemente para que sepáis que podéis ganar hasta 1.000 euros por hacer un vídeo y el tema es cómo imaginas ser joven en el futuro. Podéis ganar hasta 1.000 euros desde cualquier país, ¿vale? Participando.
Así que ya tenemos un montón de ideas para seguir en contacto, ¿vale? Pues nada, vamos por la Fran y Ana Belén, por la despedida un poco del encuentro, por la página 16. A ver, Ana Belén, activa el micro cuando puedas. Ahí está. Nos lo hemos pasado muy bien organizando este encuentro. Esperamos veros pronto en otro. Gracias a todos y a todos por conectar. Un abrazo. Creo que te has saltado algún trozo, pero a lo mejor yo te he ayudado mal, ¿verdad? A ver, página 16. 18. Creo que se ha saltado, ¿verdad? 16. Disculpad, nada, simplemente deciros que os vamos a pedir hacer una votación para ver qué nota pondríais a este encuentro, para mejorarlo, ¿vale? Voy a compartir pantalla y ya están poniendo. Bueno, antes de compartir pantalla, ¿veis? En el chat hay un enlace, pulsad en él, ¿vale? Tenéis que rellenar, o sea, para rellenarlo tenéis que pulsar el enlace. Ahora os voy a compartir pantalla de lo que vais a rellenar ahí. Un formulario sencillo para mejorar. Queremos saber, pues, ¿qué os ha parecido? Pues si os ha gustado, si ha estado regular, si no os ha gustado, qué os ha parecido también la aplicación. ¿Has leído más libros gracias al encuentro? Pues ponéis sí o no. ¿Has escrito más? Ponéis sí o no. ¿Has conocido a gente nueva con la app o en el encuentro? Marcáis. Y bueno, pues si ha cambiado tu opinión sobre las personas con discapacidad, también marcáis, ¿vale? Pues también, si os parece importante, la lectura es fácil. Podéis responder sí o no. Y ya acabamos con la edad, si tiene discapacidad intelectual o no. Esta encuesta es anónima, ¿vale? No vamos a saber quién está respondiendo, así que podéis ser totalmente sincera y sincero. ¿Desde dónde te conectas? Si es fuera de España, podéis poner aquí el país. Y al final, pues cualquier cosa pues, que queráis añadir, ¿vale? Os agradeceríamos mucho que respondáis a esa encuesta porque nos va a ayudar a mejorar por si tenemos la posibilidad de hacer más encuentros así, ¿vale? Ahora sí, pues agradecer a todas y todas vuestra participación, pero sobre todo me gustaría agradecer a Carla, a Celia, que no están aquí, no se han podido conectar, pero llevan meses. Fijaos, hay dos personas que no se han podido conectar porque les ha coincidido con su clase, pero llevan meses preparando los encuentros, el encuentro. Y, por supuesto, a Ana Belén y a Fran. Muchísimas gracias por presentarlo y por prepararlo todos estos meses. No sé si queréis decir, Ana Belén, ¿queréis decir algo para despedir? Muy. Algo improvisado, que no venga el guión, que te salga del corazón. Arrimado y todo. Porque me ha parecido bien y pues que esté mejor, no casi mejor, creo que fuera mucho así a través de por aquí también, por esta aplicación. Claro. Aunque siempre nos dio mucha tristeza cuando no lo pudimos hacer en Madrid en persona. ¿Te acuerdas, Ana Belén? Nos dio pena. Porque por aquí también se podía hacer también. Más adelante, algún día nos veremos organizar bien. No hemos podido organizar bien, sí. Claro. Pues Ana Belén, muchísimas gracias por todo el trabajo de estos meses, las reuniones que hemos tenido y por toda la lata que hemos dado por el WhatsApp, ¿vale? Fran, a ti. ¿Qué quieres decir para despedir? Pues yo le doy la gracia a todo el mundo porque me habéis hecho feliz y hace muy interesante el encuentro. Y a ti, Olga, también te doy la gracia por todo. Muy bien, pues no sé si queréis añadir algo más, alguna persona.
Si no, puntuales, acabamos el encuentro marca página de este año y seguimos en contacto por la aplicación y por el mogollón de sitios que hemos aportado a través del chat. Bueno, están pidiendo aquí más ediciones, Blanca, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias y también a compis, a Amalia, Antonio, Isabel, a Fermín, que estéis conectada, y a Rosa, que estuvieron también, a Valentina, que estuvieron el otro día también el lunes. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias a todos. Adiós. Enhorabuena. Chao.